segunda parte ha sido un poco más complicado para nosotros, sobre todo nuestro inicio, porque cuando el rival te mete un gol a los 3 minutos, cambia un poco el partido. Pero la sensación, de todas formas, es buena porque al final conseguimos 3 puntos, lo que queríamos hoy, jugando la primera parte fenomenal. Yo creo que hemos tenido todo: juego, goles, entrega. Y al final, lo que tenemos que pensar es jugar así 90 minutos, porque cuando vamos a jugar 90 minutos como la primera parte, bueno, va a ser bueno para nosotros. No quiero buscar excusas de todas formas, porque no estamos aquí para eso, pero es verdad que, por ejemplo, cuando hay muchos jugadores que juegan fuera y que llegan, que no tienen han tenido mucho descanso, es complicado, porque, por ejemplo, el caso de Casemiro, por ejemplo, no ha podido seguir. Lo saco, Sergio ha tenido un poco también en el sollo, y ahí, bueno, cuando cambia las cosas también. James igual, ha hecho 90 minutos, ha tenido 4 entrenamientos con el equipo, Hazard 4 entrenamientos con el equipo, pero poco a poco. Lo importante es nos quedamos con la primera parte, y lo que tenemos que hacer es jugar más minutos como la primera parte. Puedo decir que sigue así, ¿sabes? Importante para nosotros cuando veamos a Karima de esta manera. Estamos muy, muy contentos todos. Y bueno, hemos visto la ovación, eso es, la ovación del público. Y hay que seguir con lo que está haciendo Karim y con el equipo, sabiendo que nosotros tenemos que mejorar, y, por ejemplo, en nuestra segunda parte. Nosotros sabemos que podemos mejorar mucho, y vamos a mejorar además. Desde la tranquilidad, desde la serenidad, nosotros sabemos que tenemos que jugar mejor, debemos jugar mejor, y más tiempo en el partido. Yo creo que es lo que va a pasar. No creo, pero estaba cansado, cansado, cansado. Y bueno, como siempre, nosotros no queremos agregar. Y por Eden, bueno, lo habéis visto, que cuando toca el balón tiene mucha, mucha verticalidad, es muy bueno con el balón. No tengo ninguna duda yo de eso, pero lo que le falta ahora es solo entrenar más. Ha hecho 4 entrenamientos con el equipo solo, y hay que ir poco a poco con él, porque no sabemos el bueno que es, pero tenemos muchos partidos ahora, y la gente tiene que pensar que, bueno, hay que gestionar. Yo no lo quiero más lesionado, este. Sí, Zidane aquí. A este y a todos. Porque luego van a sacar que solo a este. Por las circunstancias, y tú has visto, el banquillo, todos los jugadores que están lesionados. Claro, es que es lo que hay. Yo tengo que. Nosotros siempre, un entrenador se tiene que adaptar a los jugadores que tenemos, y es verdad que ha sido un poco complicado. Y de hecho, cambió un poco eso con nuestro cambio de dibujo. Pero es lo que hay. Tony de medio posición, que a él le gusta estar más un poco más adelante. Y Lucas, claro, se ha visto al final también a Lucas, que quería siempre subir, subir. Pero no, cuando mira al banquillo, no había más posibilidad para mí de hacer otra cosa. En cada jugador es de todas formas, y además tú lo sabes, Vinicius tiene 18 años. Eso es poco a poco, con el trabajo, con todo, pero lo importante es que se crear ocasiones, ¿sabes? Y es verdad que, bueno, que hemos tenido en la segunda parte ocasiones para hacer goles. Hemos tenido, no sé, 3 o 4 en la primera, hicimos 3 goles. Y bueno, hay que insistir nosotros en eso, pero el trabajo. Yo pienso solo, únicamente en cada jugador, en el trabajo, para mejorar. No ha cambiado nada. Yo creo que bueno, es un jugador, ya está. Y además, mismo teniendo un poco físicamente que estaba, le ha costado al final. Él, con carácter, con la entrega que puso en el juego hasta el final, ¿sabes? Muerto, acabado muerto,
pero me alegro por él, me alegro porque lo da todo en el campo y ya está. Y ahora nosotros tenemos que descansar bien porque era un partido importante hoy. Vamos a descansar y preparar bien el próximo partido que jugamos ya en 3 días. La única cosa que te puedo decir es nosotros tenemos que mejorar, debemos mejorar y trabajamos para eso. La única cosa, y yo creo que cuando va a pasar, porque va a pasar, que vamos a encajar menos goles y meter más, yo creo que va a pasar porque estoy convencido de los jugadores que tengo. Bueno, hoy paciencia.